Preparamos las valijas y con pasaporte en mano, Land Travel nos lleva hasta Nueva York. La salida que nosotros tenemos a Nueva York es para septiembre. Pero lo bueno de esto es que desde el momento que armamos el viaje, lo hacemos con una salida grupal, acompañada. ¿Cuánto hay que invertir, Héctor, para esto? Bien, aproximadamente unos $2,500. Uno puede pagar en pesos a la cotización oficial del día, más 20 centavos por lo que es el dólar turista, pero no es mucha la diferencia con respecto a lo que es el dólar. ¿Y qué incluye esta inversión? El hotel que nosotros tenemos está cerca, y es importante estar cerca de Times Square, pero el régimen es de con desayuno. O sea, nosotros tradicionalmente en lo que es Nueva York, uno recorre todo el día y los costos, si es que tenemos que ponerle costo de comida, es muy elevado a nivel de que la gente puede buscar lugares. Obvio que nosotros acompañándolos vamos a buscar un mejor restaurante y un buen costo, pero es tradicionalmente así. Nosotros en Nueva York que uno anda durante todo el día y tenemos dos excursiones, que eso es una de las cosas importantes dentro de lo que es por los costos mismo de lo que es Nueva York. Vamos al Alto y al Bajo Manhattan con un recorrido también importante porque uno va y recorre lo que es el río Hudson, también incluido. Y después, una noche, vamos a ir a conocer el Empire State, que es uno de los edificios emblemáticos más importantes que tiene Nueva York. Igualmente, si alguien quiere conocer otra cosa, ¿tienen tiempo para elegir los opcionales? Sí, nosotros estamos 7 noches en Nueva York. Una de las opcionales que es importante, que vamos a hacerlo grupal también, va a ir a visitar la capital, a Washington. O sea, vamos a ir a visitar ese lugar tan importante, lo que es la Casa Blanca, lo que es el monumento a Abraham Lincoln, a todo lo que encierra, digamos, ese lugar tan lindo que es ir a conocer y que todos, uno dice Nueva York y dice Washington, y para nosotros es muy común escucharlo. Lo lindo sería vivirlo. O sea, uno dice, qué lindo sería ir a Nueva York. Bueno, esta es la oportunidad que tienen como para ir a visitar algo espectacular, lo que es Estados Unidos.